Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die. Y esta vez vamos a jugar con la persona que es Rockma y Drantam. Vamos a ver qué tal se nota. Vamos a ver qué tal se nota contra los zombies, que siempre vienen hacia nosotros a quitarnos nuestro sueño, nuestro cerebro. Bueno, vamos a ver, vamos a mostraros dónde estamos, en qué server estamos, la base que tenemos, la base que estamos haciendo. Y si quieres jugar con nosotros, basta que nos lo digas. El servidor lo he montado yo en mi casa. Así que, y si te gusta, para PC, lo estamos jugando vanilla, sin mods. Y bueno, disfrútelo. ¡Nos vemos! Me está rompiendo mi árbol. Se te está cayendo el carbón. Parece como si cagaras mierda negra. Sí. No, en serio, porque cae atrás. ¿Sí? ¿Ya estás grabando? Sí, sí. Okay, entonces debería... Vamos a mover. Es verdad que no se puede poner en primera persona. Hay que estar atento en cuanto entre Ciral. Ciralcito, ok. ¿Qué te iba a decir? Vamos... Tú tienes flechas. Hay que hacer flechas para ir a cazar. Yo tengo plomo. ¿Te cogiste la carne? Me comí una, pero no sé si me habías dejado mal. No, había una. Ok, pues. Ah, mira, hay coches. Si ves pluma, hay que cogerla. Listo. Oye, no tengo. Me estoy un poquito mal, espera. ¿Qué tienes? Putrefacción. Putrefacción, tienes. Ya me estoy curando. ¿Estás. ¿Cómo se dice eso? Podrido. No, esa es la palabra. Suena horrible. La palabra es podrido en el cuerpo. Mira, hay un amigo, adelante. Oh, sí, ven, vamos a echarle un saludo. Hace rato no nos vemos. Ay, mira qué feliz está vernos. Ay, me está dando abracitos. Pero si es una amiga. Si es una amiga. Déjame darle un cariño en la cabeza. Se llama Luisito. Madre podrida se llama. Se llama Luisito. Solo que es que pero pasó por una super transformación. Ah, del cuerpo. Sí. Vamos a revisar los coches, a ver qué tienen. Me gustaría conseguir plumas para hacer más flechas. Me suena mucho las tripas. Y que tengo 1%. Te comí, me hubieras dicho, yo me acabo de comer una lata. Aceite, encontramos comida. Ya, acabo de comer ya. No, me tenía el ataque. Uy, espérate que no tengo. Un casco de minero. Bien, eso es importantísimo. Sí. Sí, de verdad. Sí, se unió bien. ¿Qué te habría pasado? O sea, debe ser primero el cambio de nombre, pero te explico que a Anderson no tuvo ese problema. Pudo entrar sin problemas. Yo soy el amo. El amo, pero amo de amor. Claro. Oye, por cierto, ¿dónde habrá aparecido Ciral? Pues mandémosle la invitación. A ver. Uy, estás relativamente cerca, estás hasta 700 metros de distancia. Está súper cerca. Sí, nosotros aparecemos es que tenemos... a 2 kilómetros. Ya, es cierto. Tenemos una super base, super guay, mega guay, Paraguay. Pero hay que matar a los zombies que hay dentro todavía, que hay un coñazo de zombies. Vamos a ir a ver al vendedor, a ver qué tiene. Tráete los dólares. Pues yo tengo para venderle cosas. Ah, ¿se le pueden vender cosas también? Es un vendedor. Coño, ¿verdad? Ni en la palabra lo dice. Es aquí, en este colegio, en la azotea tenemos la base. Bueno, la base, ¿cómo se puede decir? Momentánea. Bueno. Hombre, por ahora. Una fogata. Por ahora refugio. Una fogata. Bueno, refugio, una fogata. prepárate una cama de esas de dormir. Pues aquí voy a llenar los cositos de agua, espérate. Voy a llenar las botellitas estas de agua. Estamos en la azotea, pero hay que subir por no sé dónde, espera. En la cocina. Vale, ya. Sí, en la cocina.
Y la cocina. Vente, cigar, por ahí no. Baja para abajo. Ah, no, en el segundo piso, ¿verdad? Sí. Segundo piso, tienes razón. Segundo piso y... Esta es, aquí está. Al frente de la librería, en el lounge. Lounge. Mira, Ciral, ven para que te hagas una camita. ¿Por qué tienes que romper la base? ¿Eh? Este es el comedor, la cocina, comedor. Y ustedes son iguales, ¿ah? ¿Eh? Se parecen mucho. Es que somos hermanos gemelos. Y aquí se sube para arriba. Ah. Bueno, se está haciendo agua. Se está haciendo agua. ¿Qué hacemos? Vamos a... Ah, mira, ahí está el vendedor, aquí al frente. Yo puse a hacer más agua. Ok, aquí está el vendedor. Ah, no, me equivoqué, esto no es el vendedor. ¿Qué es esto? Un coliseo. Ey, lo que queríamos hacer en Pixar. Aquí lo tenemos hecho. Voy a hacer algo. ¡Ay! No llegué. No llegué. He caído de la manera más tonta. Me he tirado y se me olvidó ponerme paracaídas. Y he muerto. No pusiste el paracaídas. No les interesa, pero bueno. De modo que no, claro que sí. Hay que bajar para allá. Allá. ¿Qué haces? No, vas a caer. Suicida. Quiero ver el coliseo. Ah, ahora sí caí bien. Pero ahora, esto está muy alto. ¿Y mi mochila? Oh, qué vértigo. Listo. Okay. Pero, joder, me caigo de tres pisos y no me hago daño. Y me caigo de ahí nomás y me quito y me parto la pierna. ¿Y para qué te tiras? ¿Y para qué te tiras de ahí? Suicida. Bueno, aquí está tu backpack. ¿Dónde está Ciral? Está arriba, creo. Mira, vamos a entrar al coliseo, hay que ir dentro. Mira, yo no voy a hacer así, voy a gastarme esto que me lo dieron. ¿Qué te parece? Hay que hacer hachas. Para hacer hachas de metal. Está fuerte esta hacha. Vamos. Bien. Hay zombies dentro, ¿eh? Cuidado. Oye, mola este coliseo, ¿eh? Voy a comprarme un hot dog. ¿Venden aquí cosas? Sí, mira, hot dog, cosas frías. He conseguido una punta de flecha. Yo aquí estoy saludando a mi vieja amiga. La atletismo. Toma. ¿Me va a matar esta? No puede ser. No me mates. Toma la cabeza por intentar matarme. Cuidado, ¿eh? Mira este como baila. No le des con la hacha que la desgasta rápido. ¿Y a dónde tenemos cómo hacerla? Será, ¿dónde está? Se está perdiendo lo mejor. Sí, ahora es fútbol. Muerto. Y este no, ni siquiera se... Oye, mola este coliseo, ¿eh? Mola. Ok, vamos a seguir investigando.
arriba hay un público, un público. Fíjate que no dije dos, un público. Voy a ver. ¿Dónde es que venden los perritos? Aquí. Ven aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, tú siempre dices aquí. Pero es que me puedes ver en el mapa en la parte de arriba. ¿Aquí? ¿Quién lo vende? No, no, al lado. Aquí hay un zombie. Hot dogs, mira aquí, aquí los venden. ¿Y dónde estás? Ahí está. ¿Y dónde lo venden? Si no veo a nadie. No, pues yo creo que el vendedor no está ahorita. Bueno, vamos a ver. Eso, tú revisa el baile. Vamos a ver si encuentro otra arma, porque las armas siempre están aquí. Sí, la verdad es que han sido bastante generosos con las armas. Encontré caca. ¿Qué? Taca. Encontré materia fecal. Uf. Estás siguiendo uno. Bueno. Llévale algo a Ciral. Ayúdame, ven que este tipo está corriendo. Déjalo que te mate, hombre. No seas cobarde. Enfréntate a la vida. Uy, Dios, ayúdame. No me van a matar. ¿Qué? Voy. Vale. Voy, ¿dónde estás? Defiéndete, hombre. Escapa, 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 escapa. Escapa. Uy, me pegan. Encima el cuervo. Listo. Un tiro en la cabeza. No, hombre, lo di por eso. ¡Cuidado! Le volé la cabeza. Juego con el... Hay un pájaro por ahí, ¿eh? Sí, sí, te está siguiendo. A ver. Toma. ¿Te mató? Joder. Sí. Me ha hecho tras con el pico. Es el típico pájaro que hace tras con el pico. Sí, hace tras. Tenemos tiempo, no sabemos de nuestro amigo Ciral. Debe estar haciendo un castillo. Yo creo que ya empezó. Oye, he puesto cama y me apareció en otro sitio, ¿eh? Ah, sí, en la cama. Vale. Cuídame mis cosas. ¿Seguro? Que voy para allá. Tremendo golpe me metido en la parte del cuerpo. Me he golpeado la parte del cuerpo. ¿Dónde está mi...? Ah, Ciral se fue. Se va lejos. Le llaman... ¿Cómo que se llama el tío este que corría? Usain Bolt. No. ¿No? El de la película. No sé, pero aprendí a hacer una ballesta. ¡Bien! ¿Cómo hiciste? ¿Subiendo los arcos? No. Encontré la receta. Uy, ya amaneció, ¿eh? O al menos está amaneciendo. A las 4. Sí, pero ya por lo menos es más claro. Estaba más clarito fuera. Ok, entonces salimos. Voy a... Espérate, que voy a buscar mis cosas porque a mí me mataron por haberme sacrificado por vosotros. Tan lindo. Sí, sí, sí. Ok, salgamos entonces a lootear, ¿no? Eso es correcto. Aunque aquí dentro no creo que hay... ¿No hay más nada que ver? No, no hay nada más. Los escritores no habéis mirado ninguno, ¿eh? Sí, hay mucha ropa. Mira por eso. Pero míralo si quieres. Pero mira que el de al lado sí lo revisamos. Mira, por aquí entramos. Ok, entonces, ¿salimos juntos? ¡Wow! Sí. ¿Te mataste? No. ¿Alguien rompió esto o...? Pero yo veo que... Joder, yo vi que tú te tiras y no te pasó nada y yo sí me caigo y me rompo los pies. Maldita sea. Joder.
Tiene que ver que mi cuerpo atlético, amigo. No, sí, un viejo de 80 años tiene un avatar así. Hasta barba y calvo estás, de verdad, no, en serio, así es tu personaje, ahí. Ven, te veo la barba, ven. Pero si tengo casco, ¿cómo vas a ver mi cuerpo? ¿Cómo que no? Mira, tienes gafas blancas, tienes una barba que te llega hasta el... Joder, hasta los tobillos. Qué raro. Parece como si tuvieras senos desde este punto de vista, a pesar de que eres un anciano. Tengo que hacerme un arco. Que ya tenía uno, pero bueno, me hago otro. Joder, uno con eso no coges nada de... Ok. Y tengo que hacerme flechas. ¿Ustedes alguna vez han escalado un árbol así como yo? Pero fíjate ahí, quiero ver cómo caes. Ok, déjame subir. A ver si caes, yo creo que no caes. Creo que hay un bug y te quedarás ahí en el aire para siempre. ¿A que no? Adiós. Se cayó. Sí. Ok, entonces ¿qué? Bueno, yo estoy sacando madera. Debería sacar piedra si quieres. ¿No? Pues no, como lo quiero. O los dos sacamos cada la misma cosa. Yo estoy cogiendo piedra, aunque quisiera coger más rápido. Bueno, yo estoy grabando, como sabéis. Pero no dice usted saludos y... Después lo hago off the record para emocionarme ahí. No tengo estamina. ¿Qué es lo que da? Esto da la yuca, ¿no? Los bichos de pincho son los que dan la yuca. Ajá. Sí. Ahora sí podemos hacer agüita de yuca. Agüita de yuca, papá. ¿Te gusta el agua de yuca? ¿Por qué te ríes? Estoy preguntando. He oído unos crímenes. ¿Ah, sí? ¿Qué te dijo? Mierda. ¿Y tú qué respondiste? ¿Con ese aliento te lo dijo? ¿Sí? ¿Con el aliento de Skimmers? Bueno, quería comentar, porque la gente no lo sabe, que estamos ahora en un servidor que en principio es sencillo, lo he montado yo, creo que tendrá cosas malas, porque me imagino que hemos probado y no han podido jugar sin mí, así que me imagino que habrá que configurar alguna cosa. Y bueno, estamos en este mapa empezando de cero, ya es el día 3, hemos peleado mucho, hemos ganado muchas peleas. Y bueno, eso. Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí el vídeo. Así que chicos, despídense. Y luego ya llegaremos. Voy a hacer el próximo vídeo. Este era para informar que estamos aquí, para que veáis lo que estamos haciendo. Estamos aquí en el Coliseo. Y en el próximo vamos a estar en la primera noche mortal. La escuela. El Coliseo está al frente. Ya encontré la screen, la teníamos debajo de casa. ¿Y va? ¿Hay un sótano? No, estaba aquí en la planta baja. En planta media. Baja. Joder. Es que sí, hay bichos ahí todavía que no hemos matado. O simplemente respawnean de nuevo, ¿no? Ya. Yeah. No respawnean, que ahí no, dentro no. No debería. Y bueno, eso, estaba despidiéndome yo de la gente para que si les gusta el vídeo le dan like, que lo comenten si se han divertido con nuestras ocurrencias y... ¿Quieren hacer algún comentario? Oye, ¿has debido matar al compañero? O no sé qué, o para ti. Están subiendo por aquí, ¿eh? ¿Hay más? Hay tres más. Ok, vamos a vaciar esto. Hay un animador para cada uno. Voy, pero es que no tengo hacha. Espera, que me hago una hachita. ¿Dónde está Sirena? Le voy a hacer una herramienta. Voy. Sácale las más que burran, más que... Ya no puedo hablar. Más que... ¿Por qué? No, es que no me sale. Bueno, se escuchan las peleas de ellos. Más que herramientas, listo, por fin. ¿De dónde vinieron eso? ¿Afuera o de aquí adentro?
de evento. Alec, ¿dónde estás? Hay que salir a buscar. Voy a entrar. Mírame, estoy grabando. Muy guapo. ¿Hola? ¿Dónde estás? Divino, vas, divino. A ver. ¿Dónde están? Arriba. En la primera planta. Es que no, no tengo estamina. Espera, espera, que tengo que tomarle una foto. Ponte al lado para hacer la miniatura. Qué guapo. En posición. Qué bueno. Y yo con mi mazote afuera. A ver, de lado, sí. Venga, vamos. ¿Dónde está la persona esta que está ahí matándolo? Ya no hay. Se escucha el ruido, ¿eh? Abajo debe haber. Ok, entonces vamos a vaciar esto. Los zombie busters. El juego me dice que estoy mojado. Uy, por lo menos ya rompo esto más rápido. Miramos, aquí no hemos investigado, vengan.